Bienvenidos de nuevo a este vídeo de la Escuela Online de Ediciones Musicales, en el que vamos a ver cómo usar en finale dos compases simultáneos que tengan un pulso igual. Vamos a ver todos los detalles que hay que tener en cuenta y el paso a paso, que para no perdértelo, como siempre, tendrás que ver hasta el final este vídeo que comienza ya. Bueno, me habéis dicho cómo, eh, cómo usar, por ejemplo, en un pentagrama 4x4 y en otro 3x4, y que cada tres compases de 4x4 o cuatro compases de 3x4 coincida la barra, pero internamente se vayan poniendo las barras de compás. Vamos a ver, si yo tengo un compás de 4x4 y aquí uno de 3x4. No me vale con aquí decirle que este compás va a ser de 3x4, un compás diferente, porque si lo hago así, arriba me va a salir un compás de, por ejemplo, dos blancas, pero abajo voy a tener tres negras, siempre. Y eso no es lo que el que me ha pedido este tema quería, sino que quería que abajo también sigan saliendo cuatro. Bueno, vamos a ver cómo hacer esto. Lo primero, si tenemos un compás de 4x4 y queremos debajo uno de 3x4, eh, lógicamente cada 12 negras sí que coincidiría el, el compás. Entonces, lo que voy a hacer es eh, poner un compás de 12x4. Bueno, vengo aquí, eh, bueno, con esta misma herramienta, hago un clic botón derecho, eh, voy aquí a indicación de compás, le digo que la voy a editar. Y aquí importante es decirle que voy a poner 12. El compás va a ser de 12x4. Pero a mí me interesa que aquí salga 4x4. De momento aquí también. Luego veremos cómo cambiarlo. Entonces voy aquí a más opciones. Y le digo que use una diferente solamente para la visualización. Bueno, pues ya está. Le digo aceptar. Bien, entonces parece que estos son compases de 4x4. Pero realmente no lo son. Son de 12x4. Bueno, para comprobar que esto es un compás de 12x4, voy a escribir arriba. El equivalente en blancas que serían 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya veis que me lo permite. Voy a pasar al siguiente compás. Voy a hacer. Bueno, lo voy a dejar así y luego copio y pego. Voy a hacer cuatro compases. Voy a poner dos arriba y dos abajo. Voy a hacer eso lo primero. Entonces, este me irá abajo. Y de aquí a aquí no lo necesito. Vale. Y aquí abajo voy a poner negras. Entonces, eh, me tendrá que salir 12. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ya está. Vale, bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es copiar este aquí. Lo podría co copiar aquí también y aquí. Vale, así tengo ya el espaciado más o menos hecho. Bien, el siguiente paso, ¿cuál sería? Este 4x4, yo creo que quiero que me salga 3x4. Bueno. Para eso tengo que ir con la herramienta de pentagrama, que es la clave de sol. Hago clic en el botón derecho aquí, o si no, un doble clic en el pentagrama. Y ya veis, estamos en el pentagrama del oboe. Y le tengo que decir que en elementos a mostrar tengo que desactivar las indicaciones de compás, tanto en la partitura como en las partes, en las partichelas. Vale, le digo aceptar. Y ahora es cuando tendría que poner aquí el 3x4. Bueno, la forma más sencilla de hacerlo y la que mejor solución tiene es hacerlo con la herramienta de articulación. Primero, escojo la herramienta de articulación, hago aquí un clic y le voy a decir crear. Vengo aquí, donde pone principal, hago un clic. Aquí escojo indicaciones de compás y aquí tengo el 3. Doble clic. Voy a hacer lo mismo en el invertido, aunque no sería necesario en este caso porque... Eh, no va a ir sobre o debajo de las notas, sino que va a ir en una posición fija. Vale, le digo aceptar. Y ya tengo el 3. Le puedo decir duplicar. Y ya de paso me hago el 4. Voy aquí a principal, 4 y el invertido 3. Por si acaso, aceptar. Y ahora el 3, hago un doble clic. Lo pongo en su sitio, alineado con lo de arriba. Y ahora saco el 4. Y lo mismo, lo alineo. Conforme a lo que debe de estar, me fijo para eso en los cuatro de arriba y que esté centrado con el 3. Bueno, ya lo tendría. ¿Qué es lo que me quedan ahora? Las barras de compás. Vale, las barras de compás es un trabajo laborioso. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues con la herramienta de expresión. Vamos a ver, yo aquí necesitaría una barra que cubra solamente este, este pentagrama, aquí otra, y aquí necesitaría tres, una, dos y tres. <coughs> bueno, vamos a ver. Y hago un doble clic en esta nota, y voy a donde pone diversos. Y aquí tenemos una serie de barras de compás. Voy a utilizar la primera. Le digo eh, asignar. Y entonces, simplemente con el cursor derecho, pues la puedo ir poniendo. Tengo que calcular que esta barra... Me va, me va a hacer cuatro negras, o sea que tiene que ir por aquí arriba. ¿Vale? Hasta ahí, por ejemplo. Podría hacer lo mismo, claro, como voy a tener que ten poner muchas barras, puedo hacer una cosa que es asignar un metatool. Eh, si vengo, por ejemplo, aquí y veo los metatools que hay, por ejemplo, imaginaros que este de aquí... Esta expresión no la voy a poner, o si la pongo una, una sola vez, pues tampoco importa mucho. Y ya veis que tiene asignado el MetaTool Z. Bueno, pues si vengo a diversos, selecciono esto y ahora hago Shift Z. Ya veis cómo la Z ha aparecido aquí, es decir, que ahora el MetaTool va a ser la Z. Si vuelvo a la dinámica, ya veis que se ha, se ha quitado de aquí la Z. Vale. Le puedo decir cancelar y ahora pulso la Z y hago clic en esta nota. Y ya veis cómo me sale. Y entonces pues lo mismo, tendré que ir más o menos hasta por aquí. Ya veis que esto es un poco más o menos. ¿eh? Aquí no hay una forma muy exacta de hacer las cosas. También tendré eh, cuidado de que la distancia entre la barra y la nota pues sea más o menos similar en, en todas. Y ahora aquí pues tendría que hacer lo mismo. Pulso la Z, hago clic aquí y eh, pues... Hasta ahí, por ejemplo. Ahora otras tres. Ahora sería, por ejemplo, hasta aquí. Otras tres hasta aquí. Y con esto ya lo tendría resuelto. Vale, ya veis que aquí tengo la barra donde efectivamente coinciden. Bueno, eh, voy a hacer una cosa. Desde aquí hasta aquí voy a copiar y lo voy a poner en todo. Mejor dicho, primero en este quito el, las indicaciones las indicaciones de compás y ahora el que copio es este. Copiar, pegar. Bueno, y de esta manera también pego las barras de compás. Vale, este sería, digamos, un problema solucionado, pero tenemos algunos más. Por ejemplo, aquí pone 3. Eh, lógicamente, a la hora de contar los compases, de numerar los compases, aquí tenemos mucho problema, porque claro... Para la flauta sería 1, 2, 3, 4. Para el oboe sería 1, 2, 3, 4, 5. No van a coincidir nunca. Entonces, si numeráis compases, yo eh, os aconsejaría que los numerarais cuando coincide la barra completa. Por eso he puesto el compás de 12 por 4. Porque así este va, todo esto va a ser 1, esto va a ser 2, 3, 4. Que aunque no sean números de compases los podemos eh, asimilar a por ejemplo a números de ensayo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que bueno, los puedo poner un poco mejor. Vengo aquí a la herramienta de compás y en compás tengo editar regiones de números de compás. Eh, bien, le voy a decir que no, incluso que no me oculte el primero, bueno, por verlo, ¿no? Y que me que me muestre cada compás de uno a uno. Incluso le voy a decir que me haga un marco rectangular. Vale, le digo aceptar y entonces así pues bueno ¿eh? ya, luego ya pues podría ponerlos mejor peor un poco más arriba más abajo que eso también lo puedo definir directamente ¿eh? lo puedo definir directamente aquí pues le puedo decir aquí en posición pues que me lo ponga un poco en vez de 28 le voy a dar 40 para que me los ponga un poco más arriba por ejemplo todos y si quiero cambiar el tipo de fuente pues aquí lo puedo hacer vale le digo aceptar y ya está vale Así eh, solucionaríamos este tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vamos a las partes. Si yo voy a la parte de la flauta, me voy a poner más grande, pues la parte de la flauta no tiene mucho problema. Ya veis cómo efectivamente, pues coincide bastante bien. Aquí hay que tener cuidado. Al mover las cosas. Lógicamente, yo sí que si, si muevo una barra de compás aquí, porque me parece yo que sé pues esta, la quiero separar un poco, ¿vale? Yo cuando la muevo, ya veis que cambia de color, entonces me dice que en el guión no ha cambiado del sitio, pero aquí sí. Bueno, lo voy a dejar como estaba. Para eso hago clic con el botón derecho en el ratón y le digo eh, volver a anclar a la partitura. Vale. Pero ahora pasamos a lo del BOE. Aquí, lógicamente, tendríamos que. Echar todas las notas un poco más para acá y hacer sitio al 3x4 que viene aquí. Bueno, como esto es un compás de 12x4, me facilita esta labor. Si yo cojo la herramienta de compás, hago clic en el segundo cuadradito, ya veis que me salen aquí lo de arriba sería la posición, digamos, que le corresponde por defecto. Y la de abajo, ¿dónde lo voy a dejar? Bueno, podría ir corriendo todas un poco para ponerlas... ¿Eh? Ya veis que cuando corro una se corre también la barra de compás. Entonces, bueno, podría ir haciendo sitio, digamos, para que al principio del pentagrama o donde haya un cambio de compás me salga un, el hueco suficiente para ponerlo. Ahí, por ejemplo, más o menos que sean todos iguales. Ahí va. Se me ha ido. Hago aquí clic en el segundo cuadradito. Y ahora esto lo pongo aquí. Y bueno, pues más o menos lo tendría listo. Ya veis que es laborioso. ¿Por qué? Pues porque es una cosa que no es, digamos, habitual ni, ni tiene una relación musical muy especial. Porque, bueno, quizás si vuelvo al guión, aquí, digamos que el acento podría ser de uno, uno cada cuatro. Y aquí el acento sería uno cada tres. Bueno, esto mismo lo podría hacer en cualquier compás, tanto en 3x4 como 4x4, poniendo los acentos y ya está. Sería mucho más sencillo. Pero bueno, ya veis que poder se puede, aunque es bastante laborioso. Y yo el ejemplo lo he hecho con blancas y negras por no alargar el vídeo, pero si tenemos medidas muy complejas, pues nos va a costar bastante más. Y sobre todo, el cambio de maquetación. Mmm, Va a ser también bastante laborioso. Si yo este compás, por ejemplo, lo tiro abajo o lo que sea, pues igual ahora tendría que recolocar algunas barras o lo que sea, o aquí. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tener en cuenta. Si te ha gustado el vídeo, da un like y déjame comentarios aquí abajo que me ayudan mucho a difundir estos vídeos. Compártelo con la gente a la que creas que le puede interesar y suscríbete al canal si no lo estás, dándole a la campanita para que se te informe de cuando haya nuevos vídeos. En la descripción del vídeo os dejo también los enlaces a los grupos de Facebook y Telegram donde me podéis hacer preguntas y proponerme nuevos temas para hacer nuevos vídeos. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo.